Póngase cómodo, relájese, ajuste su volumen y prepárese a disfrutar el contenido. Porque a partir de este momento nos reunimos los narradores de América. Hablaremos directo y sin barrera, porque cuando el músculo duerme, la pasión no descansa. Señores, que ruede la bola. Viene la negra grande de Colombia. Colombia jersey, Colombia jersey, Estados Unidos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Lo digo como lo pienso, así me cueste. Soy Esteban Jaramillo. En Coordinadora evolucionamos. Hoy nuestro sorter de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti. La Chiva TV, artistas, cultura, turismo y entretenimiento, con lo mejor del paisaje cultural cafetero. La Chiva TV. La Chiva TV. Y
llega la salsa a nuestro canal directo y sin barrera. Salsa maravillosa con Jairo Garzón. 120 minutos con lo mejor de la música latina. Viernes, 6 a 8 de la noche. Salsa maravillosa con Jairo Garzón. Essa bola tentou de cabeça, Viáfara! O profundo bateu para trás, defendeu Viáfara! Esperando a entrada da pequena área, defendeu o goleiro Viáfara! Sensacional! Juiz, é pênalti do Flamengo, vai Ibson, lentamente, paradinha, bateu, Viáfara pegou, olha só, na loucura, no travessão! A fita, Maxi Lopes bateu, Viáfara! Sensacional a defesa do colombiano. Do Jorge Wagner, pé esquerdo. Grande abraço a goleiro. Atajada de Trivela, jugadores importantes. Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, un abrazo. Hoy con un invitado de lujo, un invitado de altura, un invitado realmente maravilloso, nacido en la ciudad de Cali, pasó por equipos importantes. Además, lo reiterábamos hace un instante extra micrófono, de los poquitos que su padre fue campeón con el América y el hijo fue campeón con el América. Estamos hablando de Julián Viáfara, quien ya vamos a presentar y que le ha dado la vuelta al mundo con sus atajadas, con sus goles, porque también hizo goles. Maestro Jorge Eliezer Campuzano, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ya. Buenas noches. Hola, muy buenas, estamos ya al aire, ya estoy por aquí. Estoy bien. Un abrazo para todos ustedes, para mis compañeros, a todos los cibernautas, a todas las personas en el mundo entero, donde a esta hora pues tenemos el placer de llegar en la mañana, en la tarde o en la noche, como dice el Tato Sanín, que lo envidio porque está narrando a esta hora, de estar realmente está hoy narrando el partido. Sanín está feliz, pero bueno, pero nos deja
como dice Diomedes Díaz, el retoño, ¿no? Que es la producción que viene extraordinariamente con esa presentación desde Buenos Aires, con Andrés Sanimonto. Muy bien, yo creo que hoy hay mucho de qué hablar. Yo creo que una muy buena, nos despertó como ese ambiente enorme, ¿no? Porque uno habla de Pian y se acuerda de lo que ha pasado, pero cuando te muestran estas jugadas, yo considero que para el mismo Julián es una gran, así las tenga y demás, pero narrado por el brasilero, me parece que creería yo que era, no, Curi no era, bueno, ya me voy a acordar, pero estaba muy emocionado el narrador, porque valoraba lo que acababa de hacer dejando el penal y luego la otra jugada y demás. Así pues que es un gran gusto sentarnos aquí para hablar hoy con un muchacho que, ¿por qué fue arquero? No sé, que su papá no tuvo como esa vocación. Y él fue arquero, su papá tuvo vocación de tapar, pero tapar los rotos de las cuentas, me imagino que era lo único que podía hacer Ramiro. Jóvenes, ahí está para que salude a Don Leo también un poco. Sí, señor, Don Leo, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Jairo, un saludo muy especial, lo mismo que al maestro Jorge Eliezer Campuzano y a nuestro gran invitado, el colombo brasileño Julián Biafara. Un jugador que empezó desde las divisiones inferiores, en Boca Juniors, luego ya al Medellín, al América de Cali, donde fue su capitán, y luego con una gran trayectoria en el Brasil. En Brasil, en diferentes equipos, siendo uno de los jugadores que más veces jugó en el Bahía Victoria y con una muy buena trayectoria allí en Brasil. Bienvenido, Juliana, directo y sin barrera. Bueno, buenas noches a Jorge, a Campuzano, a Leo. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y bueno, como decía Campuzano, alegría ver esas imágenes, ¿no? Recordar que son imágenes de más o menos de 10 años atrás, ¿no? Y da mucha alegría, ¿no? Que se hizo un buen trabajo, se dejó huella y se abrieron caminos para futuros arqueros, ¿no? Que creo que eso es lo más importante, lo que debe dejar un jugador cuando pasa por un club o cuando sale de su país a representar el país de origen, ¿no? Abrir puertas para que muchos tengan la oportunidad de estar en esos lugares. ¿Usted sí está de acuerdo con los que dicen que el puesto del bobo es el arquero? Bueno, no sé si del bobo, pero sí es, pero el que menos tiene talento, ¿no? Es el que todo el partido lo hace bien. En el 91 se equivocó y salió colgado de la brocha, hermano. Sí, uno tiene que aprender a convivir con eso, ¿no? Hace parte de su posición, mucha conciencia de que esos momentos se pueden pasar mucho. El secreto es que ese gol bobo no te lo hagan más de dos veces, porque ahí sí ya pasas de la bobada. Que te hagan otro bobo diferente. Pero que te lo hagan más de dos veces. Muy, muy difícil, pero igual cualquiera no se pone en el arco, porque no. Igual es complicado. Aparte de eso, el día martes y el día miércoles, cuando el fútbol era los domingos, el trabajo del arquero era una cosa, o es una cosa de locos, cuando tiene que trabajar más que los compañeros, ¿no, Julián? Sí, Jorgito, es una cosa impresionante, ¿no? Yo soy de la camada de arqueros que solo tenías libre el domingo después del juego y de pronto el lunes en la mañana. Yo tuve entrenadores que nos citaban ya en la tarde, mientras que todo el grupo empezaba el martes otra vez a entrenar, ¿no? Al comienzo uno, por joven, le cuesta trabajo aceptar eso, pero a través de los años me di cuenta que era las mejores decisiones que uno puede tomar, ¿no? Porque eso es lo que te va fortaleciendo y es una posición que puedes estar jugando con 40 y sigues aprendiendo y nunca para, ¿no? Nunca para. Bueno, y don Leonardo, un instante. Oiga, una cosa, ¿cómo es posible que
que un muchacho vea a su papá jugar fútbol y decida que no es jugador de fútbol para ir a, como dicen en Buga, a dar melo y a perrear, sino que se mete debajo de los palos. ¿A qué se debe eso, Julián? ¿Cómo sale? ¿Cómo nace eso? Porque usted tuvo un ejemplo, carajo, yo creo que de ese tipo de ejemplos de jugadores como Ramiro, como su padre, pues son ejemplos del fútbol colombiano, ¿no? De eso no hay ninguna duda, ¿no? Decirle ahora que su padre fue un gran jugador de fútbol, pues no estamos inventando nada, no estamos descubriendo nada, estamos diciendo la verdad. Además era un varón, en su momento de jugador de fútbol, pero ¿cómo se cambia? ¿Cuál es la razón? Yo creo que mi papá tiene mucha culpa, ¿no? Yo no tuve la fortuna de verlo jugar profesionalmente porque mi papá se retira en el año 79 y yo nazco en el año 78. Lo vi jugar, sí, aquí en Cali hay un club muy famoso que se llama Wembley, que jugaban todos los domingos, los rodillones, como llama uno, y se le veía la calidad. Aparte de eso, pues, gente como usted, tantos periodistas, tantas personas de esa época de oro, siempre hablaron muy bien de mi padre, siempre me hablaban muy bien. El tema es que cuando yo empiezo a incursionar en el fútbol, a mí me gustaba ser delantero. Entonces, yo, digamos que la única virtud que yo tenía era que le pegaba muy fuerte al balón. De hecho, tenía un apodo que Eric Cañón, pero hábilmente con el balón en los pies era terrible. Entonces, cuando mi papá me lleva al Boca Juniors, que él trabajaba en la primera C, creo, y me lleva, me ponía órdenes de don Edgar Barona, que en paz descanse, él me dice, no, mijo, para la defensa, vaya para la defensa. Y a mí no me gustaba, a mí me decían, don Julio Valdivieso me puso pollo de finca, porque yo era grande y gordito, ¿no? Y yo era muy malo, honestamente yo era muy malo, hacía autogoles y todo ese tema. Y un día faltó, no había arquero con la categoría que yo estaba con don Julio, y yo tenía un compañero que él estudiaba conmigo en el colegio Villegas aquí en Cali, y le comentó don Julio, Julián Tapa en el colegio, los penales, cuando se dan a penales. Y ahí me metí en esa locura, donde yo no sabía tirarme, donde yo no tenía coordinación. Y gracias a los maestros que tuve, ¿no? Mis primeros maestros fueron Luis Solarte y Hernando La Pinta García. Ellos fueron los que me moldearon y me dieron esas bases principales. Y bueno, ahí me sonó la flauta campuzano y ya me quedé ahí, aproveché, porque ya no tenía por qué coger. Y La Pinta, como volaba, ¿se acuerda cómo volaba La Pinta? Sí, oh. Era un arquero muy rápido de piernas, Hernando. Cuando era, y Dios lo tenga en la gloria, era un arquero rapidito. ¿Qué había que enseñarle a un muchacho? Porque es interesante eso, ¿no? Usted dice que aquí la mayoría es no. Usted reconoce que futbolísticamente no tenía nada. Como para hablar de fútbol y ir a perrear, eso ni pensarlo, ¿no? Pero, ¿qué le puede enseñar La Pinta? Porque un arquero se tiene que revolcar, tiene que tirarse, tiene que saber proteger la cara, tiene que saber cómo va, bueno, tantos ir al culto. ¿Cómo es eso? Hoy en día que yo tengo mi academia de porteros y todo eso, lo primordial, Campuzano, es la técnica, tú cómo coger, agarrar un balón, ¿no? De cómo poner los brazos, de cómo saber caer, ¿no? La coordinación es súper importante, que eso te lo da es el día a día, tras día, porque repetir, es lo mismo cuando uno está en el colegio y te enseñan a escribir, repita la A, es lo mismo, y así, y ir a poco perdiendo el miedo, porque yo me acuerdo que nos ponían a saltar la cuerda a volar. Y a mí me daba miedo cuando saltaba en el aire, como que me volteaba como para acomodarme. Era un proceso, uno, que ya hoy lo estoy viviendo como entrenador, es un proceso de mucha paciencia, ¿no? De mucha paciencia y saber llegarle al joven de que tenga su confianza para ir perdiendo eso, ¿no? Y poco a poco, pues,
con jugadas uno les va administrando los manos malos, ¿no? Hoy en día los arqueros ya no salen como los arqueros de antes, ¿no? Que se llamaban suicidas, ¿no? Que se le lanzaban los pies al delantero, ¿no? A quitarle el balón. Hoy de pronto los porteros salen más, se paran y sacan un pie o una mano. Entonces, mi enseñanza de Luis García era eso, ¿no? De la técnica, de caer, y a medida que fueron pasando los años, pues me fui encontrando gente como con Carlos Cortera, que le gustaba mucho el maravalismo, ¿no? Que Calero, que en paz descanse, era mucho de Carlos Cortera, porque yo me acuerdo que los... Me encantaba eso. Sí, era hacer mucho maravalismo, tal. Y en Medellín estuve con Fabio Calle, Ormeño Gómez, que son otro tipo de entrenadores. Entonces todo eso te va sumando, ¿no? Uno va haciendo un archivo de técnicas, de manera, y al final tú estás en el campo y es el que toma las decisiones, ¿no? Oiga, Julián, si la señora le pide a usted la mano para casarse, ¿usted le puede dar la mano o no? Voy a hacer la pregunta, es una pregunta medio estúpida, pero le voy a decir por qué. Porque realmente los dedos de los arqueros son los dedos más torcidos que yo conozco. A Zape le vine la mano y esos, los dedos de Pedro van uno para allá, el otro para... ¿Cómo es su mano? ¿No está muy lastimada, no? Mis manos son dedos grandes, normal. Solo tengo, ahorita mostrando una jugada, ¿ves este dedo, Meñique? Ah, sí. Fueron una de las últimas jugadas que ustedes mostraron, que es un tiro libre de un partido contra Sao Paulo. Y yo voy al ángulo y hago una presión del balón con la clave y se me sale el dedo. Tuvo una luxofractura y fue lo único que me quedó a mí el arquero. Solo un dedo del meñique me quedó torcido. De resto, sí, normalito. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, sí, porque uno le da la mano a Ormeño Gómez y Ormeño, o sea, tienen las manos. ¿Usted ha visto los campesinos que ordeñan, que se les va creciendo prácticamente los dedos? O sea, difícilmente pueden dedicarse a la proctología. O a urólogos. El doctor Manotas. Julián, 491 partidos tengo en la estadística con 11 goles. Fuiste un arquero que hizo golecitos. ¿Cuál de esos 11 fue el mejor? Y curiosamente empecé a hacer goles en Brasil, ¿no? ¿Quién lo iba a creer, no? Allá que es del balón parado. Yo creo que el primer gol siempre va a quedar en la mente, ¿no? Siempre va a quedar en la mente. Un gol de tiro libre contra el Corinthians de Alagoas. Y después hubo un partido donde jugamos el Victoria contra Corinthians. Y el Corinthians estaba, el técnico era el que es ahorita el técnico de la selección brasilera, Tite. Ajá, y jugaba Ronaldo Fenómeno, Roberto Carlos, bueno. Y Ronaldo, pues para mí siempre fue como el mayor ídolo delantero, pues. Y fue un partido que empezamos perdiendo. Y como a los 5 minutos hay una jugada de penal a favor de nosotros y el estadio comenzaba a reventar. Y bueno, gracias a Dios conseguí convertir. Digamos que son los dos goles más marcantes de mi carrera. Y el gol es el que hablábamos ahora, el gol bobo, el gol que dijo, pucha, qué pena salir ahí por la tribuna, por llegar a la casa, ir al mercado la otra semana, que la gente me vea. Muchos. No, pero ese, o sea, ese que, uy, qué pena, como dices, qué pena con ese man. A mí me pasó un clásico Medellín Nacional, y me pasa en el arco de Sur, donde están los Nacionales. Y Totono hace una chilena horrible, horrible. Y el balón se me da entre las piernas. No. Un clásico. No, yo me quería morir. Yo tenía como 18 años, ¿no? Porque mis primeros partidos como profesional con el Medellín, yo creo que yo tenía 18, 17 años, yo me quería morir. ¿Quién lo trae al Medellín, a propósito? Yo tengo una historia muy curiosa, ¿no? Como bien saben, yo salgo del Boca Juniors de Cali y yo voy al Deportes Tolima. Gustavo Moreno me lleva al Deportes Tolima con Tucho Ortiz, que siempre era como el coordinador, ¿no? Como el veedor del Tolima. Exactamente. Uh-huh. Y cuando llego al Tolima, los arqueros eran Luis Barba y Chito Torres. Uh-huh.
El entrenador de arqueros era Reinel Ruiz. Y pues obviamente yo llego al Tolima con 16 años, creo. No, pues. Tenían de artetero, hermano, ahí. ¿Qué más? Llego muy joven y bueno, yo llego con un contrato un año. Yo ahí empiezo a participar en Selecciones Colombia. Vamos al Suramericano en La Serena. En Chile. Creo que los técnicos eran Félix Quiñones y Jorge Cruz. Era un equipazo. Quedamos eliminados en la primera ronda. Cuando yo regreso al Tolima, el senador me llama y me dice que yo salí del equipo porque yo no servía como arquero. Y entonces yo salgo del Tolima, todavía me quedan como 3 o 4 meses de contrato. Yo regreso a Cali y una semana después Gustavo Moreno me lleva al Deportivo Independiente de Medellín, que su presidente era Jorge Castillo y el entrenador era... ¡El diablo! ¡Ay, María, hermano, por Dios! ¡El diablo, por Dios! Sí. ¿Quién era el técnico? Pizzi Restrepo. Ah, Pizzi Restrepo. Pobre Pizzi, si le tocaron una. No. Y el asistente era Víctor Luna, ¿no? Aquí está la foto de ese Medellín. Miremos este equipo, Julián. ¿Quiénes están acá? Ese Medellín que está ahí en la foto es del año 98, cuando sacan a Jorge Castillo y llega don Rodrigo Tamayo. Sí. Y don Rodrigo contrata al Pecoso Castro, que en esa época era llamado el Dream Team del fútbol colombiano, ¿no? En esa foto falta el Tren Valencia, Pacho Wittigan, falta el Panzer Carvajal, Juan Carlos Ramírez, pero era un equipazo. ¿Y lo identificas ahí? ¿Estás de izquierda a derecha? Sí, aquí está mi persona, de pie está Elkin Murillo, que jugó siempre en el Quindío, Valenciano, Andrés Orozco, mi negro Asprilla, este Restrepo, el lateral. Este Asprilla es Miguelón, ¿cierto? Miguelón Asprilla. Sí, no, ese es Carlos Fernando Asprilla. Ah, Carlos Fernando. El zaguero central. Ya. Erika, el que está al lado de Restrepo, tiene un apodo muy conocido, no lo recuerdo. El que sigue es Jeringa Guzmán, está Carlos Ganiza Ortiz, que es hermano de un Ortiz que jugó en Millonarios, también volante. Sí, este es el primer Ganiza. Y el otro sí. Es Ganicita. Sí. Exacto. Este sí es raspador bravo, ¿no? Ese era un peligro, el muchacho. Está Giovanni Hernández, Pachequito, Roberto Carlos Cortés y el utilero. El utilero, que no me perdía la foto, él salía por toda la foto. Sí, sí. Y el técnico se emberracaba con él. ¿A qué vas a dañar, mamón? Como dicen las señoras, no se perdía el bautizo de una muñeca. Así es. Buen equipo este. Qué buen equipo. Y el otro gol que decías que se te fue también, ¿cuál fue? Otro gol que se me haya ido. Bueno, en Brasil me hizo un gol olímpico. Bueno, pero es que ese sí no es culpa del arquero, hermano. Ese fue un poco por falta de cálculo, ¿no? Ese no fue como tan marcado como el que hizo Cuadrado esta semana, ¿no? Que ese Cuadrado sí es muy difícil para un arquero. ¡Qué golazo! Sí, fue un golazo. El mío sí fue un tiempo y distancia fallé y bueno. Digamos pues que el de Yacín, que lo debes haber visto, el de Marcos Col, que fue error del defensa, que se hablaron el defensa y demás, y pues le dio la suerte a que Colombia tenga ese registro mundial que hasta ahora creo que nunca se volverá a repetir, como tiene Marcos Col. ¿Y el partido redondo suyo cuál fue, Julián? ¿Cuál fue el partido donde usted todo lo hizo? No faltó nada, ni el minuto 91, que siempre después de todas las cosas fantásticas llega el minuto 91, como decía Marco Antonio Bustos, el fatídico minuto 13 y ahí se desplomó todo. No, ese partido redondo. Mira, de mi última pasaje en América, hay dos juegos. Ahorita pasó un poquito de imagen. Fue un América Quindío en el Pascual. Un Quindío muy fuerte con el Pecoso Castro y un América pues, que estaba muy debilitado con ese tema del descenso. Un partido que ganamos creo que 1-0, pero sufriendo. Y un partido en Bogotá contra Santa Fe, que el 1-0 a favor de nosotros, un gol de Tigre Castillo, y en el minuto 92-93 nos quitan un penal.
lo hace Andrés Cadavid y lo patea Omar Pérez, ¿no? Y yo ahí también lo pasaron en hace poco y yo lo logro tapar y se acaba el juego. Ese fue un partido redondo. Sí, porque Santa Fe tuvo muchas llegadas, estuve bien y bueno, al final, como tú decías, ¿no? En el minuto 91, cuando no la cagas, bueno, hace un milagrito y ese día. Bueno, entonces, técnicos, estuvo el Pecoso, estuvo Pisis con Viajo de Medellín, ¿qué otros técnicos? Creo que Peláez también, ¿no? Cuando Juan José llega al Medellín y el presidente era Javier Velázquez, Juan José habla con don Javier y le dice que él no me iba a utilizar. Yo ahí quedo separado del equipo por 6 meses. Antes de comenzar el segundo semestre, creo que Medellín iba a prestar para el Huila. Y al otro día, de la noche a la mañana, hago un cambio y yo vengo a parar al América de Cali en el año 2001. Donde América venía de ser campeón en el primer semestre, había quedado eliminado de la Libertadores con Rosario Central. Y yo llego como cuarto arquero, ¿no? Los porteros eran Luis Barbat, era Miguel Vidal, Javier Duzán, y yo llego como cuarto arquero al equipo de Jaime de la Pava, ¿no? Este Juan, sí, no solamente vendió aguacate, sino que lo quería sacar de aquí del ruedo. Sí, vamos a la pausa, compañeros, querido Leo. Muy bien, vamos a la pausa, ya volvemos. Ok, aquí estamos con Julián Piam. Evolucionamos. Hoy nuestro sorter de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti. Hay un solo idioma en el mundo, el fútbol. Y en directo y sin barrera, con el internacional Giovanni García. Mundo Fútbol, en nuestro canal a través de YouTube y Facebook Live. Mundo Fútbol, el verdadero idioma universal, con el internacional Giovanni García. En directo y sin barrera, todos los lunes, el internacional Giovanni García tiene una cita con usted en Mundo Fútbol. Mundo Fútbol, el espacio de los lunes con el internacional Giovanni García. En directo y sin barrera. La Chiva TV, artistas, cultura, turismo y entretenimiento, con lo mejor del paisaje cultural cafetero. La Chiva TV. La Chiva TV. Directo y sin barrera con este gran invitado, Julián Biafara, un gran arquero. Que hoy día ya se dedica a su escuela también, a su escuela. ¿No sabe qué es interesante eso, Federico? ¿Sabe qué es bien interesante? Porque pues muchos se dedican a generalizar sobre el fútbol, pero Julián particularizó sobre el fútbol lo que él jugó, sobre el arco, ¿no? Que yo creo que eso es algo interesante, porque no crea, ¿no? No todos los muchachos tienen esa vocación, y sobre todo cuando él sinceramente les dicen pues que todos no son Higuita, por ejemplo, ¿no? Que Higuita tiene una condición de jugador de fútbol, él era jugador de fútbol, le gustaba la pelota y tenía idea con el balón,
pero la mayoría de arqueros no saben con la pelota. Y Julián se dedicó, yo creo que ese es el gran mérito, Jairo. Sí, en efecto, en efecto. De esos 9 años en Brasil, ¿qué le dejaron? Bueno, después de dejarme una hija maravillosa que fue Lua, yo creo que me dejó una satisfacción muy grande a nivel personal y profesional, porque llegué a una plaza donde ningún arquero había tenido éxito, un arquero colombiano o suramericano tal vez sí, pero colombiano no. Donde ellos en esa posición son muy cerrados, son muy celosos, y me tocó muy difícil al comienzo, me tocó muy difícil, pero siempre yo tuve como ese sueño, ¿no? Ese anhelo de jugar en ese país, tanto que cuando yo llegué a Brasil y me estabilicé, nunca pensé irme a Europa o a eso, ¿no? Creo que para mí había llegado a lo máximo, y de las cosas importantes que yo tengo que resaltar que me quedó y que yo aprendí fue el profesionalismo, ¿no? A mí me pasó, yo lo vivencié cuando mi primer año de vacaciones, que yo vengo a Colombia, como todo, literal, vacaciones, nada de entreno, absolutamente nada, coma. Cuando yo regreso, porque ya son un mes obligatorios de vacaciones, yo regreso fuera de forma, yo regreso muy mal, y eso a mí me causa la salida del equipo paranaense, donde ellos me prestan al Victoria, que había acabado de subir a la primera división. Y a partir de ese momento, todas mis vacaciones, yo llegaba a Colombia cuando venía y era, no tocaba balón, eso sí, pero era todos los días metido en el gimnasio. Y ya cuando yo regresaba otra vez al club, pues estaba en mucha mejor forma de la que me había ido, ¿no? Entonces, fue madurar mucho como profesional a nivel deportivo. Un respeto por usted mismo, un respeto por usted, por su profesión. Porque eso es lo que muchas veces el jugador de fútbol no entiende, Julián, ¿no? Y esta es una carrera que tiene un comienzo y un fin, está ahí, es corta, no es una carrera larga, es una carrera corta. Y si no te cuidas, mira lo que acaba de pasar con el Kun Agüero. Las lágrimas del Kun Agüero es la demostración del gran dolor, un muchacho que está todavía en condiciones, pues por edad y por todo, de seguir jugando. Mira, por un problema absolutamente de salud no puede seguir. Bueno, el Biafara es un apellido que ha estado ligado al fútbol colombiano. No tiene nada que ver, no entiendo por qué a tu padre le pusieron Bimbo. No, eso no entiendo. Tu padre no es el Bimbo. Partamos de ahí que el Bimbo del fútbol colombiano no es Ramiro. Ramiro, el Bimbo era un que se llamaba Roaldo Biafara. Era un jugador de Cali, que fue el primer jugador que viajó a... No, corrijo, no es el primer jugador. Es un jugador colombiano que va a México. Triunfa en México en el año 50, ¿no? El famoso Roaldo, el Bimbo Biafara, que luego investigando supe que no tenía nada que ver con ustedes, ¿no? Y el Bimbo viene a Cali. Hay una anécdota buenísima del Bimbo cuando llega a la casa y la mamá le prepara los frijoles y demás. Y el Bimbo le dice a la mamá: y vieja, ¿y estas pepas negras qué son? ¿No? En un año que ya fue en México, ya se le ha olvidado al Bimbo que eran frijoles. Muy bien, ese era Roaldo Biafara, el Bimbo Biafara, que el apodo se lo puso Carlos Arturo Rueda, porque caminaba como el Bimbo, tenía unos ademanes del Bimbo. Algunos sí, perdón, Campuzano, para los muchachos de hoy día, algunos que no conocen el término Bimbo, es el pavo. Lo conocemos por la marca de mexicana, pero... Ajá, por el pan. Sí, entonces, no, y muchos le decían a Ramiro el Bimbo, ¿no? Nada que ver, pero bueno, pero en aras de eso, digamos que ya dijimos que Ramiro... Fue un gran jugador de fútbol, fue un volante de marca, un volante que creaba, y su hijo aparece por ahí para ser un gran arquero, un arquero que nos marcó una huella interesantísima. Leonardo ahora nos acaba el dato de 9 años en Brasil. No es fácil. En un país
que si bien es cierto no se ha caracterizado por tener muy buenos arqueros antes, porque ya después entendieron que ellos estaban equivocados con el tema del trabajo con los arqueros, ¿no? Porque antes los arqueros no trabajaban, el trabajo de ellos en la playa era un trabajo muy diferente, y luego entendieron que el fútbol también se ganaba desde atrás. Cuando sufrieron el revés grandísimo, con tanto dolor para ganar en el Mundial del 70 con Félix, siendo un gran arquero. Pero no era muy buen arquero ese Félix. No. Era pues los jugadores, cuenta, un periodista brasileño contaba que cuando pateaban los checoslovacos, ¿no?, ellos volteaban a ver, los jugadores volteaban a ver era por dónde iban a hacer el gol a Félix, ¿me entendés? Porque sabían que no era un arquero de condiciones. Y por eso mismo, después se dieron cuenta que ellos trabajaban mucho en la playa y era un trabajo para los arqueros que no era lo que realmente buscaban. El jugador busca la potencia que tienen los delanteros, los volantes, todo. Los jugadores hacen en Brasil, que tienen una maravilla. ¿Ese apellido Biafara se ha prolongado en el tiempo con usted, con sus hijos, Julián, o por ahora en esta parte está en stand-by? No, yo creo que de la generación de mi padre, sí, el último fui yo, de los Biafara, para ser jugador de fútbol, sí. Tengo un hermano menor que no, la pereza lo mató, como le digo a mi papá, que, porque mi papá literalmente él me puteaba, ¿no? Él me exigía muchísimo. Y a mi hermano lo consentía, ¿no? Entonces fue eso, ¿no? De los días para por ese lado, creo que fui el último. No sé si por otro lado puede aparecer un tío o otro familiar, pero... ¿Y tu familia? ¿Cómo está compuesta tu familia, Julián? Son niñas. Yo soy separado, tengo tres niñas y pues poco en el deporte también. O sea que por este lado no va a haber jugador, por ahora. No. No va a haber jugador, no va a haber apellido. Porque las niñas se casan y entonces los hijos vienen con el primer apellido. Sí, vienen por otro lado. Acotando también, o agregando que la hermana de Julián Biafara, creo que es Juliana, ¿Julián? No, María Alejandra. María Alejandra jugaba vóley playa. La veíamos acá cerca del estadio de Tarasio Girardot. Y inclusive tuvo participación en campeonatos nacionales, ¿no? Sí, ella por un buen tiempo estuvo incursionando en eso, en el vóley playa. Hoy en día no, ya pues tiene otra profesión, vive con el país y hace otros deportes, hace jiu-jitsu, muay thai. Ahí tiene, sí. Pues usted como para que la enamore, joven. Dice, echen los perros. Y eso que tiene estatura, ¿vio? Es alta como Julián. ¿Cómo le parece a usted? Échenle los perros, joven, para que vea cómo le va. Oiga, Julián, el arquero tiene un gran problema, y digo yo, sería psicológico, va a cobrarse un tiro libre de determinada distancia, y el arquero sabe que determinado jugador va a cobrar, le pega muy duro, le pega muy bien. ¿Cómo es el trabajo psicológico para usted parado con un jugador en 20 metros, 22 metros, 23 metros? Valenciano, pongamos. Un valenciano que sabe que le pega duro y que de pronto... Sí, no tiene tanta colocación, pero tiene mucha fortaleza. O en ¿cómo Brasil, es el trabajo psicológico? O en Brasil, Jorge, todos esos cobradores, allá como le pegan de bien a la pelota. Mira que es muy relativo, ¿no? Tú cuando estás comenzando tu carrera y tienes cierta cantidad de partidos que todavía, digamos, que en tu mente te preocupa mucho el tema de que no te vayan a hacer un gol por el palo tuyo, que no vayas a cometer un error porque la gente te va a caer encima, la prensa, puedes perder el puesto. Y esta otra etapa, cuando tú ya tienes una cantidad de partidos, una experiencia, y eso ya no es importante para ti, empiezas a jugar con otros factores, ¿no? Entonces, yo creo que es primordial para un arquero estudiar en su rival, ver el mejor cobrador, ver las condiciones que cobra. Y Campuzano juega en muchos factores, juega qué se está jugando en ese partido, en qué minuto va, cómo está el resultado.
Y en base a eso, uno puede montar una estrategia, que más o menos era lo que yo hacía, ¿no? Uno va ganando, entonces está más tranquilo, va más relajado, le quita su nombre a la barrera para darle, digamos, confianza al cobrador. Para invitar al cobrador a que te tire la pelota donde tú quieres que te la tire. Gente, yo hacía eso mucho, ¿no? Uh-huh. Yo incitaba mucho al cobrador, ¿no? Yo de pronto me regalaba un poco para que él creyera que yo estaba por allá y me quedaba ahí. ¿Me entiendes? Entonces fueron muchos factores, Camposano, fueron muchos factores en eso, que te lo dan los años, ¿no? Te lo dan los años y la práctica. Ahora cambiemos el tiro libre, el penal. El penal es igual, el penal también es otro tema que influye mucho el momento del juego, lo que se está jugando en el torneo, en el campeonato, el momento del cobrador, eso influye bastante, ¿no? Siempre durante mi carrera, y mi papá insistía mucho, aguante hasta el final, ¿no? Aguante hasta el final. Uno puede aguantar, es muy difícil aguantar hasta el final y no. Yo creo que se empieza a hacer un juego, ¿no? De tú incitarlo, como decía, incitar al cobrador a algo, a hacer algo. Pero es un estudio y en el momento, pues, tener en cuenta esos factores. De acuerdo a las estadísticas, Julián, mirando cuando hay definición desde el punto penal, de los primeros 5 penales, mínimo 2 van al centro, ¿o no? Sí, yo creo que hasta más. Yo creo que hay tres de los cinco van al centro, ¿no? O van dentro del eje del portero, ¿no? Porque normalmente muchos lo que hacen es escogen tirarse 4 veces para el mismo lado y de pronto el último cambian de lado, ¿no? También una cosa, un trabajo psicológico con los cobradores. Sí. Pero es muy complicado. Julián, después de 9 años en Brasil, regresa a Colombia y hace otros años con el América de Cali nuevamente, ¿no? Y finaliza, bueno, luego Patriotas, un paso por el Quindío, pero vas a finalizar la carrera deportiva en Brasil, ¿no? Y allá te quedas, ¿verdad? Sí, en el 2013 mi último partido en Colombia fue con el Deportes Quindío, un juego ante Medellín donde yo salgo lesionado. Y en el 2014 yo viajo a Brasil al Mundial de Brasil y para el 2015 juego un torneo estadual, un equipo de que era profesional del estado, pero el campeonato estadual, como subcampeón del torneo, y ahí termino mi carrera en el 2015. Con la cultura gastronómica, ¿cómo le fue en Brasil? Porque el rodicio es una verdadera tentación. No, muy bien. Muchas comidas. Es un país muy rico, ¿no? Con la gastronomía, ¿no? Se come más carne que en Argentina y Uruguay juntos. Sí, y mucha cerveza. Brahma. Sí. No, la Brahma es mala. La Brahma es pura agua. Eso, viajar, unos viajados de cerveza. Uy, una cosa de locos. Ahí está. Oye, Julián. De ese tipo de anécdotas que lo marcan a usted en el camerino o con los compañeros, ¿qué anécdota recuerda usted y con qué compañero y por qué que lo haya marcado, que lo haya dejado por cualquier circunstancia? No, anécdotas. No, siempre siempre con el Pecoso hay historias, ¿no? Pecoso, el que va para escribir un libro, ¿no? Sí. Es una maravilla y me acuerdo mucho, ¿no? Porque mi primera etapa con el Pecoso, yo tuve 2 etapas con el Pecoso, una en el Medellín y otra en el América. Y una etapa, en la primera etapa en el Medellín, pues yo la sufrí mucho, ¿no? Porque yo era muy joven, tú joven eres lleno del ego, del orgullo, y el Pecoso es un tipo muy estricto, muy trabajador y él siempre le exigía demasiado a los jóvenes, él siempre le gustaba más, y en la posición de portero, él siempre le gustaron más los arqueros veteranos. Entonces, él, por ejemplo, yo era el arquero principal o el arquero del futuro que Medellín había apostado en mí, y él me llevó a Jorge Rayo, me llevó a Talion, un paraguayo como de 40 años. Y al final terminaba jugando yo, ¿no? Pero en las anécdotas era cuando jugamos en Bogotá, en la altura, que al cafecito había que envenenarlo, ¿no? Y entonces le ponía brandy,
Y claro, todo el mundo ahí. Prendido, David. No, eso era una locura. Era una locura. Esa es una de las anécdotas con el Medellín. Y en el América, él chocaba mucho con. Él chocaba mucho con el Tigre Castillo. El Tigre Castillo. Entonces, no recuerdo el año cuando aconteció lo de Tarepa Gaviria y Giovanni Córdoba, lo del Rayo. Lo de los Rayos. Entonces, a partir de ese momento, pues cualquier lucecita en el cielo, todo mundo salía a correr, ¿no? Y el Pecoso, pues siempre es un tipo muy duro, muy estricto, y yo recuerdo que todos salimos a correr al camerino, Jairo Castillo cogió el carro y se fue. Y el Pecoso, pues ya te lo imaginarás, ¿no? Mandó todo el mundo otra vez para el campo y esos comportamientos que tiene el viejo, ¿no? Pecoso es único, ¿no? Es un personaje. Sí, sí. Yo hice un partido una vez que en televisión que estaba suspendida la plaza de Armenia. No sé si era técnico del Cali o del Quindío, yo no recuerdo. En todo caso, no había público. ¿Y por qué? Le dijimos al productor que le pusiera muy cerca el micrófono de ambiente, como porque el partido era tan flojo que no valía la pena, pero le pusieron el micrófono para oír todas las instrucciones de lo que él le decía a los jugadores. No, era simpatiquísimo todo lo que le decía. Y al final, o por ahí, él regaña a un jugador, no recuerdo a quién, jugador morenito por ahí, y no sé qué, y el jugador se voltea y le dice, ¿qué va, hermano? Y se queda viendo el Pecoso, ¿hermano? Pues negro tan feo que vas a ser, hermano mío. Ese Pecoso, otro lo dice, no, el Pecoso, hombre. Pues a un compañero, a un jugador que lo está manejando, pero serio y bravo, y le manoteaba el Pecoso con su dedito cortado, ¿qué vas a ser, hermano mío? Sí, sí. Ese era el Pecoso. ¿Cómo son esos encuentros hoy día con esos técnicos, Julián? Si de pronto ha tenido la oportunidad con un Pecoso, con un Pisis, no sé. Pues ahorita que regresé, no, pero cuando yo regreso en mi segundo paso por América, yo me encuentro al Pecoso desde el otro lado, ¿no? Él dirigiendo al Quindío y yo en el América. Y yo recuerdo que en un balón salió y yo me acerco ahí a la línea que es la área técnica y le agradecí, ¿no? Le agradecí por tantos regaños, por tantas puteadas que me porque al final me sirvieron mucho. O sea, uno entiende al pasar del tiempo, uno entiende que todo tenía un sentido y un motivo, ¿no? Y si tú quieres llegar a lo más alto, a alto rendimiento, tú tienes que sacrificarte, esforzarte y como él siempre dice, el fútbol tienes que dormir, comer fútbol todo el tiempo, ¿no? Y es así que funciona. Bueno, yo creo, jóvenes, que... ¿Cómo le iba, a propósito, esa combinación de salsa y samba, ¿sí se pudo dar o no? No. Si es salsero, Julián, sí. ¿Señor? Si es salsero. Sí, y me volvieron salsero después de viejo. Y mira de reojo, ¿no? Y mira de reojo. Julián, antes de, pues ya de despedirnos, me gustaría que nos contaras de tu actualidad, tus el proyecto que tienes y qué estás haciendo ahora. Sí, mira, yo después de que paro de jugar en Brasil, yo fundo una empresa de asesoría deportiva con escuelas de fútbol, con academia de porteros y con proyecto social. Empiezo esa labor en Brasil. Por cuestiones de familia, yo me he trasladado un tiempo para Estados Unidos, para San Antonio, Texas, y allá termino abriendo una academia de porteros que está hasta el día de hoy. Más o menos son 12 a 15 niños que durante 4 o 5 años de mi permanencia allá están. Y hace 3 meses más o menos regresé a Colombia, primero por un tema familiar, por lo de salud de mi padre. Y hacía muchos años que no regresaba a mi país y bueno, quiero quedarme, quiero estar acá. Estoy en un proyecto para volver a,
darle vida un poco a lo que mi padre hacía antes, ¿no? Mi padre siempre fue una persona de campo, de estar en los campos, de ver jugadores, de enseñar, y por la edad que tiene y por cuestión de salud, pues ya no lo puede hacer. Entonces, la idea es que él haga parte, pues, de un proyecto junto con Héctor Hurtado, el vagón Hurtado, de supervisar un poco, de estar una o dos veces a la semana, otra vez juntándose de ese ambiente. De sacarlo de la casa. Exactamente, formación. Y lo mismo va a suceder con Pedro Antonio Zape, ¿no? Ya estoy reunido con sus hijos. Entonces voy a abrir una academia de porteros aquí en Cali. Y la idea, pues, es que Pedro sea el supervisor, ¿no? Que también salga a su casa, que esté una o dos veces supervisando el trabajo, que nos guíe a los que estemos ahí enseñando. Y eso también va un poco en homenaje y en agradecimiento a Toñel Quintana, que fue un padre para mí, que me enseñó bastante también. Y esas dos personas, esas dos leyendas del fútbol que le dieron tantos jugadores al país, que son Pedro y mi padre, pues que hagan parte, ¿no? Y que hasta que Dios lo permita, ellos tengan la posibilidad de seguir dándole eso a la juventud, que tanto lo necesita, y que hay muchos valores que hoy en día se han perdido, ¿no? En la formación de jugadores, ¿no? Porque el fútbol siempre ha sido un negocio perfecto, pero hoy se prioriza más el dinero y no informar, ¿no? Informar es lo que se pueda vender más rápido, y por eso el fútbol para mí colombiano está, ya no se ve, ¿no? Esa sangre, ¿no? Esas ganas de luchar, de ganar. Es cantidad, queremos darle y darle, sale lo que sale. Exacto, es mucha cantidad y poca calidad. Hay una palabra que se llama ingratitud. Y creo que usted ha puesto, ha tocado lo que realmente es una infinita gratitud, no solamente por su padre, sino por estos tres valores que ha mencionado, por Otoniel, que ya no está, por Pedro y por su padre. Curiosamente, los tres no son del Valle, son caucanos los tres, ¿no? De Puerto Tejada. De Puerto, bueno, ahí pegadito, ahí están. Pero para orgullo de los caucanos, son caucanos. Que muchos, como los que son de Buga, ¿de dónde son? Ve, ¿no? Del Valle, ¿no? Dicen que son de Buga. Claro, mucha gente le da pena decir que es de Buga, o de Buga, o de Guacarí, ¿no? O de Guacarí, o de Yopoco. Es que más de uno se cree caleño también. O de Guavas. O de Guavas. De Guavas, ahí está el pueblito que llama Guavas. Por regimiento de Buga, creo que es Guavas. Guavas arriba y Guavas abajo, se llama. Sí, no hay charla. Guavas arriba queda por la montaña, y Guavas abajo que queda por aquí al pie de la carretera. Sí, joven. Sí, me acordé del doctor Mao que le decía a Jaime Ortiz: hola, Jaime Ortiz, hablando de salsa hoy día, sabiendo que él bailaba en Dagua el ron de Vinola. Jorge, seleccioné unos saluditos del chat. Por favor. Entonces, saluda a Adriana Bermúdez con dos caritas así de feliz. Carlos Andrés Biafara, supongo que debe ser el primo, dice excelente. Saluda también Sandra Román con palmitas, nuestra conocida ratona, saludes ratona. Isabela Tobín Biafara, que también supongo es de la familia. Samuel Chacón dice grande Biafara. También nos saluda John Díaz desde Bogotá, dice gran arquero Julián. Andrea Nieto, saludes a Julián desde Barranquilla. Camila Pérez desde Ibagué, gran invitado. Mira, también aquí desde Villavicencio, Roberto Ordóñez dice mi ídolo en el arco con el América de Cali. Gustavo Pérez desde Medellín, saludes Ramiro. Gustavo Moreno también desde Ibagué. En fin, algunos saludos, Julián, para que veas que la gente no te olvida. Muchas gracias. Es imposible. Bueno, señor. Bueno, vamos despidiendo a Julián. Nos place mucho y ya seguramente tendremos la oportunidad de va a estar por Medellín. ¿Usted me permite, Jairo, aprovechando, Julián y Ramiro? Ramiro, ¿cómo está? Que te oí decir ahora que el problema de quebrantos de salud, ¿cómo está? ¿Tiene dificultades o ya está saliendo, ya va mejor el tiempo?
Sí, mi papá hace 3 meses tuvo como un infarto cerebral, ¿no? Él tiene un problema de glaucoma, y felizmente ya hay un ojo que no le funciona. Después de su evento de salud, digamos que está muy lúcido. El mayor problema que tiene es la visibilidad, la visión, pero está bien, lúcidamente. En estos días, hace como más o menos 3 semanas, estuvimos con Pedro y contando anécdotas. Y ya te imaginas. De las buenas y de las malas, de las que sí, se pueden contar y las que no se pueden contar. Con sancocho de gallina a bordo, me imagino. Y whiskycito. Y whiskycito. Sí, Pedro es bueno para él. Un último saludito. Uh-huh. Nilda Ivette Castañeda. Hola, Julián, te extrañamos. Ah, ese es de Texas, de Estados Unidos. Mira tú. Qué bueno. Por favor, a Julián, a Ramiro, dale un abrazo grande de este grupo, sobre todo en lo personal. Mi gran amigo, tuve el gran gusto de compartir con él muchísimas jornadas cuando fue jugador de Independiente Medellín, y no solamente eso, sino en el fútbol en general. Así que, por favor, trasládale un abrazo muy, muy grande, y mejor que el Dios Niño les llegue a ustedes con lo más importante, lo que acaba de reclamar, ¿no? La salud, que es lo que más vale en este momento. Un abrazo para ti, Julián, y quedan Leonardo y Jairo también para despedir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Julián, muy, muy agradecido. Gracias por estar en Directo y Sin Barrera. Gran tertulia que queda aquí colgada en nuestra bitácora de programas para que tus hinchas, los hinchas de la América, la gente en Brasil, lo puedan ver en cualquier momento. Gracias, Julián. Un abrazo, grande abrazo. Obrigado para vos. Obrigado. De nada. De nada. Sí, sí, el gran Julián Biafara. Aquí, en Directo y Sin Barrera. Desde Buenos Aires, la despedida llega con Andrés Sanín Montoya. Gracias. Hoy nuestro sorter de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti. La Chiva TV, artistas, cultura, turismo y entretenimiento, con lo mejor del paisaje cultural cafetero. La Chiva TV.